Sí, claro. ¿Tú lo conoces a él? Claro, cómo no. Bueno, menos mal. Jorge. Ajá. El lindo, pero tú contigo. Hola, buenas noches. Mi nombre es Jorge Parra. Estamos aquí en el espacio expositivo maravilloso del Miami Institute of Photography, MIP, o MIP como le dicen en inglés. Y entonces estoy mostrando un par de series de trabajo sobre el desnudo femenino, que ha sido mi tema permanente durante muchísimos años, décadas diría yo, relacionado con el ensayo de formas. Siempre he sido curioso con las formas del cuerpo humano, que me parece una de las cosas más bellas que hay en la naturaleza. El otro proyecto que está del otro lado es el proyecto que involucra química fotográfica de la época cuando los cuartos oscuros todavía existían, y yo hice una serie de experimentación para obtener, sacar color de las copias en blanco y negro y resolver entonces una presentación extraña, única. Nunca logré terminar. Nunca me sentí satisfecho con el producto final y lo dejé en reposo hasta que dominé el trabajo en digital, en Photoshop. Y ahí fue cuando me di cuenta, y gracias a un proyecto de Salvador Dalí que se llama La Alquimia de los Filósofos, me ayudó muchísimo para redirigir mi trabajo hacia la parte digital y combinar lo que serían estas mezclas de química y digital, esta mezcla de análogo y digital que tenemos aquí en el fondo. De modo que fue interesantísimo cuando el equipo de MIP, del Instituto de Fotografía, me invitó a una muestra y planteamos la posibilidad de cuestionar, de confrontar las dos series que son completamente diferentes. Una es completamente limpia, gráfica, y la otra es más bien difusa, toda trastornada, porque tiene que ver con el problema de la pérdida de la memoria, la visual desaparece en el tiempo. Y bueno, espero que disfruten esto que les estoy mostrando. ¿Estás en vivo?